Hola amigos de Jesus ML, bienvenidos de nuevo a su canal y en esta ocasión traemos una serie totalmente nueva al canal que sería los tops. En esta serie pues simplemente voy a hacer tops de diferentes tipos y para inaugurar la serie vamos a comenzar con el top 5 de los mejores asesinos desde mi punto de vista para esta season. Así que venga chicos, antes de empezar el video quiero aclarar algunos detalles y es que por ejemplo ya tenemos el canal de Discord para quienes no se han enterado o están un poco despistados, así que por favor si pueden irse uniendo estaría bastante bien ya que ya empieza a haber un poco de actividad dentro del canal y pero son muy pocos los que han entrado comparado a la cantidad de suscriptores que tenemos en el canal. Ventajas de estar en el canal es que hay mejor comunicación directa conmigo y con sus compañeros y además de esto es que por ejemplo el día de ayer lancé una encuesta para ver qué preferían, si querían ver una guía de Yuuzhan o si querían una guía de Granger. La encuesta pues terminó a favor de Yuuzhan, pero como les comento es muy pequeña la cantidad de suscriptores que está dentro del canal, así que les hago la invitación para que puedan ir entrando y ustedes no se pierdan de este tipo de encuestas y todo este tema, al menos en lo que YouTube nos desbloquea el apartado de la comunidad, que estamos bastante cerca. También las redes sociales voy a intentar ir actualizándolas para que vayamos creciendo en ese tema, pero ya les iré avisando en temas futuros cuando ya empiece a haber contenido distinto en las redes sociales. Así que sin más chicos, pasemos al video. ¡Nos vemos allá! Where is my target? Muy bien chicos, empezamos en este top con la mención honorífica y esta es una mención que quiero hacer ya que si bien no va a entrar dentro de mi top número 5 de los mejores asesinos, quiero mencionar a este personaje porque la verdad es que se me hace un personaje de lo más potente en cuanto al tema de asesinos y creo que el no hacerle una mención aunque sea mínima sería faltarle al respeto. Y pues nada más, estamos hablando de nada más y nada menos que nuestra queridísima Natalia, que es un héroe que en verdad que yo no lo jugaba hasta que empecé con el canal y algunos suscriptores me empezaron a pedir una guía con ella. Entonces ya lo empecé a probar y la verdad que me encanta el personaje, pero hay una razón principal por la cual no lo incluyo en el top número 5. Esta razón es que Natalia de jungla no me parece la mejor opción, sin embargo Natalia como mid laner, llevándose ya sea con lo que sería emblemas de asesino pero yendo con máscara o directamente incluso llevando unos emblemas de tanque, porque esto créanme que se está jugando en Asia con emblemas de tanque, créanme que va perfectamente bien. A ver si puedo traer pronto una guía, en verdad quiero traerles una guía en alguna partida que se me permita llevar a Natalia porque me parece de lo más potente el personaje, con un ejecutar va excelente y principales cosas por las cuales pongo en la mención honorífica es su alta capacidad de early game, poder de estar rotando por el mapa todo el tiempo, darle una gran visión a tu equipo, poder ejecutar a lo que sería el jungla enemigo cuando está haciéndose los buffos en nivel 1, en verdad en nivel 1 es muy fácil que vaya y pueda matarle y esto va a hacer que se atrase el jungla enemigo y el tuyo por su lado va a poder crecer de forma mejor, ¿vale? Entonces es una mención que quiero hacer a este personaje porque de verdad que es bastante, bastante bueno, pero desafortunadamente creo que como no lo podemos llevar de jungla, o al menos desde mi punto de vista no es la mejor opción llevarle de jungla, no lo coloco dentro del top número 5, además de agregar su silencio y todo el set de habilidades que tiene con la inmunidad, que puede ser lo que es tibeos más fácil que otros asesinos. Así que nada chicos, en nuestra mención honorífica tenemos a la queridísima Natalia. Vayamos al siguiente. Es hora de que haga mi entrada. Vale chicos, y en nuestro puesto número 5 colocamos ni más ni menos que al pequeño Harley. Y simplemente, ¿qué puedo contarles de este héroe? La verdad estaba pensando mucho en incluirlo en mi top número 5 porque como muchos lo están llevando incluso de mago o en la línea de oro, pues sí dudé un poquito en incluirlo. Pero la verdad es que a mí me encanta de jungla me parece
la mejor opción, incluso más que de la línea de oro. Me encanta de jungla el personaje y principales motivos por los cuales yo escojo a este personaje como el número 5 es su capacidad de penetración sin necesidad de ir escalando. Simplemente con la pasiva ya tiene una gran penetración, lo cual le va a permitir bajar tanto a los tanques como a los combatientes, y combatientes tan duros como están hoy en el meta. Les puedo decir que cuando se nos llega a pasar bloquear un Paquito, se nos llega a pasar bloquear una Esmeralda o una Rubí, bueno, Rubí no se banea, pero también es muy molesta. Pero por ejemplo, si dejamos libre al Paquito, en verdad que yo siempre intento ir con Harley, porque a Paquito le puedes hacer un gran daño a través de la penetración mágica que tiene el personaje, y gracias a su movilidad no te arriesgas tanto al momento de querer hacerle un ataque o un tibeo bajo torre, ¿vale, chicos? Entonces esa es la principal razón por la que yo pongo a Harley en este puesto número 5, porque siento que el meta está tan tanque o tan de aguante, y Harley es un héroe que va a ir excelente para poder bajar todos esos tipos de enemigos. La única razón por la que no lo coloco un poco más arriba es porque siento que héroes con mayor movilidad que la de él pueden acabar con él fácilmente. Un ejemplo sería un Lancelot, otro ejemplo podría ser un Link, que pueden acabar con él de forma bastante fácil, pero en cambio otros héroes que no tengan esa inmunidad y no tengan la movilidad van a sufrir demasiado. Tiradores en verdad se los puede llevar sin ningún problema. Los magos es un chocolatito para Harley. Y pues nada, chicos, la movilidad, la penetración, el daño explosivo que tiene el héroe, y además sumado que vas a tener bastante regeneración tan solo con el ítem de jungla, es lo que hace que este personaje sea bastante completo. Incluso lo vimos jugarse bastante en el mundial. Así que nada, chicos, se queda con el puesto número 5 y con posibilidades de seguir escalando. Veamos que también le va con el meta que se vaya actualizando. Pasemos al siguiente. Es hora de presenciar al más guapo. Y en el puesto número 4, chicos, tenemos ni más ni menos que al queridísimo Lancelot. Lancelot es un héroe que la verdad me parece de lo más completo. Su kit de habilidades tiene demasiada movilidad. Ya saben que tenemos ese dash que si lo sabemos utilizar al máximo podemos complicarle la vida y la existencia a nuestros rivales. Simplemente hay que saber utilizar al máximo la primera habilidad con los dash y cargar la pasiva para poder causar el mayor daño posible a través de nuestros básicos. Ventajas de este héroe y por lo cual lo pongo en el número 4. Tiene mucha inmunidad, demasiada inmunidad, porque tiene inmunidad con la segunda, y aunque sea por corto periodo y tal vez un poco más complicado por el tiempo de casteo, también tiene la inmunidad con la ultimate. Tiene bastante movilidad, si se quiere es de los héroes con mayor movilidad que dentro del juego, por lo cual tiene una muy buena autonomía en caso de que vayas con un tanque que no sea muy habilidoso. La verdad que Lancelot puede tener bastante autonomía sin necesidad de depender tanto del tanque aliado, ¿vale? Tiene un daño exagerado en lo que es early game. En early game, un ganqueo de Lancelot que te coloca todas las habilidades y el combo completo, créeme que estás one-shoteado en cuanto te aplique el combo. La segunda habilidad en verdad que tiene un rango bastante adecuado, lo cual le va a permitir jugar un poco con el rival, también con el apartado con la técnica del pokeo. Y esto es bastante bueno en los asesinos, chicos, porque la mayoría de ellos tiene que entrar completamente o de plano no entrar, mientras que con Lancelot vas a tener la posibilidad de jugar un poquito con el rival, irle pokeando, y una vez que ya lo ves que está de lo suficiente pokeado, entrar con todo el combo y llevártelo de un solo jalón, ¿vale, chicos? Entonces en verdad que todo el kit de habilidades que tiene el personaje, sumado a lo que es su daño explosivo en early game, y aparte lo que tiene en cuanto a las inmunidades, la verdad lo hace un excelente héroe y de lo mejor hoy por hoy en el meta, y espero poder traer algo de él muy pronto al canal. Así que nada, chicos, se queda en el puesto número 4 principalmente porque siento que en late game, en lo que es late
sufre demasiado, chicos. Contra esos tanques tan duros y esos combatientes tan duros, en verdad que Lancelot sufre demasiado en late. Así le quites la penetración, no tiene suficiente para poder bajarse, por ejemplo, una esmeralda, un paquito, o poder llevarse, incluso un lapu-lapu. Así que se queda en el puesto número 4. Pasemos al siguiente, chicos. La noche ha caído. Que la matanza comience. Y en nuestro puesto número 2 tenemos a mi asesino, uno de mis favoritos. La verdad que podría considerarlo en mi top 3 de mejores héroes de Mobile Legends, y es al queridísimo Helcurt. Helcurt, chicos, en buenas manos, en manos que saben aprovechar el verdadero potencial que tiene este héroe. Y yo, aunque me vean jugarlo así full, de verdad que siento que aún me falta un 20% para sacar el máximo potencial de este héroe, porque he visto top globales que lo juegan a niveles asquerosos, chicos. El silence que tiene, tanto como su pasiva con la ultimate, es demasiado potente para el meta actual. Tiene un early game de lo más potente, es un genial para poder hacer los ganqueos, ya que cuando tengas la ultimate vas a tener un ganqueo y prácticamente una kill asegurada. La kill va junto con tu ultimate kill, así de simple, chicos. Es un héroe bastante potente. Y la verdad que a pesar de que tiene un early game muy fuerte, no tiene ese tema que, por ejemplo, Lancelot, que tiene un early muy potente, pero en late game decae demasiado. En cambio, Helcurt no es así. Helcurt empieza a decaer tal vez un poquito en el mid game, pero realmente él va escalando. Mientras tú lo llevas con una build a full daño explosivo, este personaje en verdad que desde el early hasta el final de la partida te va a rendir sin ningún problema. Le metes su filo desesperante, le metes la furia de Berserker para meterle crítico, y de verdad que lo puedes one-shotear a magos, a tiradores, e incluso se los aseguro que con un poco de penetración, ya sea la pistola del revólver, o de igual forma unas 7 mares, pueden bajarse incluso a lo que serían los combatientes que están demasiado tank en el meta, ¿vale, chicos? Así que de verdad me encanta completamente este héroe, es de mis favoritos, y simplemente creo que lo pongo en el puesto número 3, porque si bien es un héroe muy potente, con un set de habilidades demasiado fuerte, tiene un problema que es el CC, chicos. Si hay un equipo con demasiado CC, en verdad va a sufrir bastante tu Helcurt. ¿Por qué? Porque Helcurt depende demasiado de conectar de forma correcta la segunda habilidad. Si tú fallas la segunda habilidad, e incluso si llegas a fallar el brinco para silenciar o bajar la movilidad del héroe, vas a tener demasiados problemas para salir de ahí, porque tienes que entrar de lleno a lo que sería la TF, y si no logras silenciar y aparte clavar los pinchos, prácticamente estás frito. Si no es que el tanque llega para salvarte, tú ya estás perdido, chicos, porque tiene muy buena entrada, pero si no tienes la ultimate, porque no siempre vas a tener la ultimate, vas a tener muy complicado la salida, chicos, porque la primera tiene un cooldown relativamente considerable, y el speed up de la ultimate a veces no dura lo suficiente, y si no tenías ese speed up, olvídate, chicos, salir va a ser demasiado complicado. Entonces prácticamente si entras es a matar, y si no puedes matar prácticamente estás frito y quedas muy vendido, ¿vale, chicos? Su pasiva le compensa algo, pero para mí es el principal motivo por el cual lo pondría en el puesto número 3 y no lo pondría en el 1 o tal vez un poco más arriba, simplemente por este tema, que cuando entra tienes que matar sí o sí, pero si hay un CC muy fuerte, que digamos, por ejemplo, cuando entras un tigreal se te alcanza a agarrar con la segunda, una rubí te da el jalón, una lolita te da el cocazo, te mete la ultimate, ahí vas a quedar bastante vendido y vas a tener problemas. Así que nada, chicos, nos quedamos con el poderosísimo Helcurt en el número 2. Vamos con el en el número 3, chicos. Vamos con el siguiente. Y en el número 2 tenemos a ni más ni menos que al poderosísimo Jin Sung Sin.
Simplemente este héroe quiero ponerlo, quiero aclarar antes que tenemos un empate en el número 2. La verdad no podía excluir a Jin Sung-sin y voy a decir por qué estaba pensando pues no incluirlo o ponerlo en un poco más abajo. Es simplemente porque ya se anunció un nerf a lo que es el personaje y va directamente a lo que sería el CC que causa o la reducción de movilidad que causa su ultimate, y siento que puede ser un nerf no potente para sacarlo del meta, pero a lo mejor sí para bajarlo unos cuantos escalones dentro de mi top. Pero actualmente, si lo consideramos ahorita cómo está el metagame y cómo está el héroe sin ese buff, ese nerf que está anunciado, en verdad que el héroe sin problemas se queda con el puesto número 2 tirando al 1, chicos. Lo vimos en el mundial, fue el héroe más piqueado y con mejor win rate. Fue el héroe que en verdad estuvo carreando todas las partidas. Y en buenas manos, un Jin Sung-sin, créanme que destroza. Si llegas a tener un buen farmeo en lo que es early game, créanme que en cuanto empiece el mid game, ya es una bestia absoluta. Absolutamente es una bestia sin control, chicos. El Jin Sung-sin tiene inmunidad con la primera, tiene cierto rango de daño y gracias a que es un híbrido, tiene su parte tirador. Además, tiene el daño que tiene con la ultimate, es bastante elevado. Tan solo tomen en cuenta que por apretar ese botón, tú ya estás haciendo un daño de pokeo y además te puedes llevar incluso una kill, y si no llevas la kill, tan solo aseguras una asistencia. El hecho de poder estar tú en tu jungla, tirar la ultimate y que hay una TF por ahí y sacar una asistencia sin necesidad de estar realmente en la TF, le hace que al héroe pueda tener un escalado bastante bruto, porque está farmeando, tira la ultimate, se lleva una asistencia y ya es más oro adicional para él y no ha tenido que sacrificar tiempo de farmeo de su jungla o de la línea o incluso lo que sería la torre. Sirve tanto de solo línea, pero mi rol favorito es de jungla, chicos. En verdad, Jin Sung-sin es una bestia, tiene demasiado daño, tiene su inmunidad, tiene la movilidad necesaria para poder acabar con los objetivos y de verdad que el farmeo, y esto es lo que principalmente hace que el héroe tenga este potencial hoy por hoy en el metagame, es gracias al farmeo que puedes llevar con él y porque es en verdad hermoso el farmeo, chicos. Desde minuto 1 el poder meter esos críticos elevados hace que te puedas hacer los buffos más rápido que otros junglas y así poder acabar más rápido tu farmeo, tu rotación inicial, para ir escalando y vas a poder escalar muchísimo mejor que otros junglas. El farmeo de Jin Sung-sin es hermoso, chicos. Además, ese barco que te va a estar esperando para cuando salgas de la base y poder aventárselo en su cara al carrier enemigo para después complementar con todo un combo de crítico y poder aniquilarle, es en verdad lo mejor. Lo recomiendo 100%. Antes de que se anunciara el nerf, créanme que yo estaba maineándolo full y a ver si podemos traer una guía después o antes del nerf, pero en verdad que es el héroe que me encanta muchísimo, me encanta totalmente, chicos. Así que en el puesto número 2 quedamos con nuestro poderosísimo Jin Sung-sin. Pasemos al siguiente. Todavía las espadas corren profundamente. Y en el puesto número 1.5, chicos, tenemos al más poderoso de todos los asesinos, pero eso es por mi cariño y porque la verdad me siento bastante cómodo. Como ustedes sabrán, soy Main Link y es el héroe con el que más confianza tengo, pero hay que ser objetivos, chicos. La verdad es que Link no siento que pueda ponerlo en el puesto número 1 a pesar de su movilidad. Antes del nerf que le hicieron a la energía que gasta con la primera y la segunda, sin problemas lo ponía en el 1, chicos. Hoy por hoy, la verdad, hay que admitirlo, los nerfeos le han cobrado un poco de factura y sobre todo el tema del metagame. El hecho de que haya tantos combatientes con tanto aguante y tanto daño le molesta demasiado al héroe porque es un héroe de papel. Si tuviera un poquito más de defensa o de vida, en verdad que el héroe seguiría haciendo destrozos. Con tantita más de vida que le pusieran base,
en verdad que el héroe seguiría haciendo destrozos porque tiene muy buen daño, tiene una movilidad de lo... Es hermosa la movilidad de este héroe. Tiene movilidad con la primera, tiene dash con la segunda, tiene inmunidad con la ultimate, reset con donde tocabas las espadas. En verdad, combo tras combo tras combo tras combo. Es un héroe complicado que puedes llegar en cuestión de segundos de un lado al otro del mapa. Puedes dedicarte a hacer split push, puedes dedicarte a llegar al final de la TF y llevarte un Savage. Puedes hacer lo que tú quieras con este personaje. Los tiradores, por muy fedeados que estén, en cuanto llega un buen Link, puede acabar con ellos sin ningún problema. Los asesinos pueden tener bastantes complicaciones para atraparlos, chicos, porque la mayoría de los asesinos son asesinos de un combo. Entonces Link fácilmente se inmuniza y ya te traba el combo. Se sube un muro, ya te trabó el combo. En verdad que es bastante, bastante molesto para estos, asesinos o junglas que son de un solo combo poder matar a Link. Es en verdad asombroso el potencial que tiene un buen Link y en buenas manos para mí es el mejor, pero en temas generales o jugadores promedio, juntándolos, pues sería prácticamente un 1.5. No me importa que en la tier list lo esté poniendo en la B, para mí no es correcto. Lo vimos con Albert de RRQ, lo estuvimos viendo en el mundial, como Albert no lo soltó y lo estuvo jugando aún con los nerfeos. Así que nada, chicos, no den por muerto este héroe porque para nada está. Y una cosa de una vez les aviso, con los nerfeos que se le vende a estos combatientes como Yuuzhan, Esmeralda y Lapu-Lapu, que están bastante potentes ahorita en el meta, créanme que si esos héroes los podemos equilibrar, Link nuevamente se va a poner bastante OP y no se crean, hasta en un futuro puede que le llegue a caer a incluso otro nerf. Esto va a depender mucho más del metagame que del héroe. Hoy por hoy está bastante nivelado, pero ya viendo esos nerfeos que le vienen a todo el metagame, vamos a ver qué tal queda, porque Link siempre va a ser un personaje bastante peligroso y que debe de tener bastante control Moontoon con él, porque la movilidad del héroe es absurda y tiene demasiado potencial en buenas manos, chicos. Así que nada, en el puesto número 5, el rey y nuestro consentido de la casa, el dios al que yo le rezo, el Papi Link, como ustedes le dicen varias veces. Así que nada, chicos, pasemos al número 1. ¡Vamos allá! Cuando el cuerpo sufre, el espíritu florece. Y finalmente el King de Kings, el que se lleva la corona y todas las palmas, chicos, nuestra queridísima Benedetta. Simplemente la movilidad que tiene el héroe es absurda. Vamos con los puntos por los cuales la pongo en el primer lugar. No gasta mana. Prácticamente el consumo de mana de este héroe es ridículo, no gasta absolutamente nada, y esto es porque con la pasiva no se gasta mana y puedes tener la movilidad excelente con la pura pasiva. Pura pasiva más básicos, listo. Con eso puedes matar a quien tú quieras, chicos. Tenemos dash con la pasiva, dash ilimitado mientras la tengamos cargada. Tenemos dash con la segunda, aparte inmunidad. Y si logras librarte de un CC, vas a poder meterle tú un aturdimiento a quien te haya querido CCar. De igual forma, tenemos dash porque es un desplazamiento en área, lo que es la ultimate, chicos. Y también, chicos, tiene inmunidad cuando está casteando la ultimate. Tiene un daño explosivo tremendo con la ulti y con la primera. El cooldown de sus habilidades es ridículo. La última la tienes cada 2x3. La primera ni les cuento. Y lo que sería la segunda también. Tiene bastante buen escalado. Se puede llevar de lo que tú quieras, chicos. De en serio. Lo puedes llevar en la línea de experiencia. En la línea de oro. Lo puedes llevar de jungla. Incluso chicos, créanme que la he llegado a ver hasta de tanque en Asia, chicos. Imagínense eso. Es un personaje absurdo en toda la expresión.
la movilidad, daño explosivo, la defensa, porque aguanta demasiado. Si le metes un ejecutar, en verdad que le ganas la línea hasta el Yuuzhan, a la Esmeralda, que están tan potentes hoy por hoy. Y este héroe, en verdad, chicos, se los juro que es lo mejor de lo mejor que hay hoy por hoy en el metagame. Y si no lo baneas, úsalo, así de simple. Si no lo vas a usar, banéalo. Pero si sí lo usas, aprovéchalo al máximo, chicos, porque en verdad que este héroe es de lo mejor hoy por hoy. Ya veremos cómo lo va dejando los nerfeos, porque yo le veo bastantes nerfeos a futuro, pero hoy por hoy aprovechemos a nuestra queridísima Benedetta, porque es un héroe de lo más roto, chicos. Así que nada, lo ponemos en el puesto número 1. La vimos en el mundial hacer unos destrozos que para qué les cuento, que se vio muchísimo más de solo línea que de jungla, y he estado haciendo pruebas, chicos, y es que de solo línea es una brutalidad con toda la expresión, chicos. Así que nada, se lleva las palmas y espero que les haya encantado este top y les pueda ayudar para decidir cuál será su siguiente main. Hasta la próxima, muchachos, nos vemos.